fue y sigue siendo un héroe de las virtudes cristianas. Es alguien que no menoscabó ni la salud ni las propiedades. Él era pues descendiente de una familia adinerada y toda su fortuna, toda su herencia la invirtió en las cosas de Dios. Algo que siempre se le ha admirado es ese acercamiento, esa caridad para con el pobre. El padre Rafael Guízar y Valencia, en sus 3 años de servicio, no solo dio un impulso transitorio a la acción pastoral de la iglesia en Cuba, sino que convenció vivencialmente a obispos y sacerdotes cubanos de la necesidad de evangelizar. Él tenía siempre el carisma, el entusiasmo por las misiones. Y él decía, yo soy un obispo misionero, yo no sé hacer otra cosa sino dar misiones. Se sintetiza todo en lo que llamamos caridad pastoral, porque él fue ante todo un pastor. En su pecho ardía la llama del amor de Dios que revelaba al misionero infatigable, al gigante de la caridad. Esta es la historia de aquel que ha sido declarado santo, el quinto obispo de Veracruz, de sangre latina y vocación universal, San Rafael Guízar y Valencia. Él, de origen michoacano, nació en Cotija el 26 de abril de 1878, de una familia acaudalada, que en nuestro tiempo podría ser considerada como multimillonaria. Aprendió de sus padres a vivir la fe católica recibida de los apóstoles, porque él personalmente ayudaba a su madre a atender un leprosario que habían fundado en su tierra natal, con todas las inconveniencias del tiempo, y a partir de entonces la gracia de Dios empezó a verse reflejada a través de su vida y de su obra. Así transcurrieron los primeros años de la historia de Rafa, escrita entre las mieles del amor provista por su familia, la experiencia de un mundo paradójico donde los extremos chocaban y la afabilidad de su espíritu, noble y piadoso como el de un ángel. Su corazón, cual tierra fértil michoacana, mexicana, se atestó de finos retoños longánimos que al abrirse paso en la mocedad de su vida, aludieron una insigne vocación. Su vocación nace de una manera curiosa. A raíz de una tormenta que lo había dejado aislado junto con su hermano Prudencio en una de las haciendas anexas que tenían, él se encuentra con el Señor en medio de la naturaleza alterada, y cuando lo mandaron a traer víveres a su casa, a Cotija, pasa al santuario de Nuestra Señora de San Juan. Y ante la imagen de Santa María, de la Virgen María, él siente algo especial que él nombró o él describió como el llamado que Dios le hizo allí para entregarse a servir a los demás, pero de una manera un tanto específica dentro del sacerdocio. Siempre el llamado al sacerdocio va a ser un misterio, y creo que en eso todos los sacerdotes vamos a estar de acuerdo. Porque es Dios el que llama, no es uno el que se presenta. Uno siente en lo profundo que Dios te llama, y uno a veces puede resistirse, sí, Señor, mejor otro lado aquí y allá, pero te sientes atrapado, por un poquito al estilo de Jeremías, que decía, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. En el interior del corazón de Rafael surgió la pregunta. ¿Qué dificultad tengo yo para ser sacerdote? Ninguna. Soy libre para servir a Dios. Para ese entonces, su madre había fallecido ya, pero contó con el apoyo incondicional de sus hermanos y, por supuesto, con el de su padre, don Prudencio. En el año de 1896, emprendió la aventura de su vida,
cuando ingresó al seminario de Zamora a la edad de 18 años. En su tiempo de estudiante en el seminario, se caracterizó por ser un alumno aplicado, por un alumno piadoso que con sus compañeros ejerció de una manera directa la ayuda, la solidaridad y la caridad. Lo que hacía era compartir lo que sus padres le mandaban, ya fuera en dinero, ya fuera en especie. Sin duda, la caridad fue su aliada incondicional en todos sus afanes. De su interior emanaba un júbilo por el hecho de acudir al llamado del Señor y sincronizar su deseo de realización personal con el plan de vida que Dios le estaba proponiendo. Esta alegría la plasmó en sus actividades cotidianas como seminarista. Y precisamente con un grupo de compañeros suyos pasaba por los dormitorios cantando, y él se ufanaba porque con cantos a la Virgen María, con cantos a Jesús sacramentado, con cantos alegres también y propios de su tiempo, iba despertando por los pasillos en los dormitorios a todos para indicar que era hora de levantarse, asearse para ir a hacer oración a la capilla. Y le llamaba a ese grupo y a los cantos los gallos místicos. La vocación del entusiasta seminarista se desarrolló entre la diversión con sus compañeros, el férreo aprovechamiento en los estudios y la inocencia propia de la edad. Sin embargo, al concluir el curso de filosofía, sobrevino un percance que lo impactó fuertemente. Fueron de paseo a una presa que se llama del Orandino, todavía existe, cerca de Zamora. Se subió a una canoa con sus compañeros porque era día de descanso, era día de paseo de los seminaristas, y no faltó el maloso que empezó a balancear la canoa de un lado para otro para asustarlos de tal manera que se fueran al agua. Él inmediatamente advirtió: no la muevan porque si me voy al agua yo no sé nadar. Y uno de sus compañeros no le hizo caso. Se hundió sin poder salir. En sus propias palabras dijo: creí que pronto me rescatarían, pero como pasaba el tiempo, pensé que me moriría y sentí mucho miedo. Me encomendé con todo fervor a la Virgen María. Recé el acto de contrición que me dejó el alma tranquila y perdí el conocimiento. Tardaron en encontrarlo. Un padre, que era el espiritual, que era buen nadador, fue el que lo rescató. Ese accidente le causó una tuberculosis pulmonar muy fuerte y provocó algo que estuvo a punto de acabar con su vida. Eso lo marcó mucho, porque el haber salido con vida de ese accidente fue para él un signo de Dios de que lo quería precisamente para el sacerdocio. Con la mayor certeza, Rafael se enfocó en terminar sus estudios de teología. Como el polen transportado por el aire, llegó el día esperado. La iglesia de San Francisco, en Zamora, Michoacán, fue testigo del maravilloso momento cuando se ordenó sacerdote para siempre. En el año de 1901... Y para él, dicho por él mismo, fue el día más grande de su vida, porque había llegado a culminar sus aspiraciones, no sólo como un joven entusiasta que estudia algo para titularse, sino para consagrarse en el servicio a Dios a través de los demás. Reflexionando en las palabras de Jesús al reconocer que la mies es mucha y los operarios pocos, el entusiasta sacerdote destacó por su espíritu de servicio en los quehaceres pastorales con el beneplácito de su prelado. Su obispo, el señor Cázares, cuando San Rafael Guízar es recientemente ordenado, lo nombra profesor y espiritual del seminario de Zamora. Hago una anotación: se ordenó a los 23 años de edad y también a esa edad lo nombra canónigo de la Catedral de Zamora, porque era un sacerdote virtuoso. Pero el mismo obispo de Zamora, el señor Cázares, lo empieza a llevar consigo en las visitas pastorales
Y ahí el joven sacerdote Rafael Guízar empieza a aprender de su obispo lo que él llamaría más tarde el arte de misionar. Lo que después consagró el Concilio Vaticano II en la Apostólica Nactuositatem, porque empezó a involucrar a los seminaristas y a los laicos de su tiempo, cosa que no era usual, en las misiones. Tal era su entusiasmo por las misiones que el Papa León XIII le confirió el título de misionero con facultades muy amplias. Como misionero apostólico, el padre Rafael Guízar y Valencia comprendió que el agente eclesiástico debe ser más activo, salir, anunciar y trabajar por el reino. Encaminar como buen pastor a todas las ovejas al encuentro salvífico con Dios. En este sentido, descubrió otra faceta de su vocación que jugaría un papel determinante a lo largo de su ministerio sacerdotal y episcopal. Sus primeros años como clérigo transcurrieron entre los deberes como maestro del seminario, las actividades canónigas en la Catedral de Zamora y acompañando a su obispo en las visitas pastorales, hasta que una penosa prueba se presentó en su camino. San Rafael Guízar, estando muy cercano a su obispo, el señor Cázares, las envidias inmediatamente empezaron a rondar su vida y desgraciadamente dentro de sus mismos compañeros sacerdotes. Hubo una calumnia que lo hicieron ser como responsables de un ataque al obispo, una cosa así, desconocimiento de él, y el obispo sin mayor cuidado lo suspendió. Lo suspendió a divins. Ahora, hay una anotación que debo hacer. Cuando el señor Cázares hizo esto de una manera un tanto arbitraria, bueno, el señor Cázares había sufrido un accidente y había quedado un poco mal de sus facultades. Y la suspensión a divinis es la máxima pena que un obispo le puede poner a un sacerdote, porque lo inhabilita, le prohíbe celebrar cualquier sacramento, todo, excepto la absolución en peligro de muerte. Lo saca del seminario y estuvo confinado a vivir en su casa, a asistir a misa de 7 todas las mañanas a la Catedral de Zamora para recibir la comunión como cualquier fiel, revestido con cota y estola como canónigo, y esa suspensión la aguantó, aunque él sabía que era injusta.